la experiencia que yo personalmente he tenido con el Señor ha sido grande, poderosa, porque el Señor se ha glorificado grandemente en nuestras vidas y a pesar de las dificultades, de todas las situaciones, el Señor ha estado conmigo hasta este último momento de culminación de esta obra. Y por eso hoy estamos dándole ya el toque final ya de albañilería a esto, para ya así darle culminación a esta fase, que la primera fase que hemos comenzado. Pero el Señor nos ha dado fuerza, nos hemos sentido unidos, como dice la palabra, que cuán bello y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y así hemos estado en este tiempo, en armonía con los diferentes caracteres, pero aquí estamos, porque somos unos en Cristo. Aleluya. Yo los conocía del banco y eso, pero no había podido compartir con ellos. Y de verdad que fue una experiencia única. Fue un privilegio para mí. Tú sabes que yo estaba en el mundo. Yo vine de allá para acá, empecé trabajando aquí como voluntario y ustedes me incluyeron dentro de la nómina de los trabajadores. Y de verdad que me siento muy bien. Quisiera que este lugar pudiera ser un lugar de bendición para los hermanos de este lugar, para todo el mundo. Y de verdad que ha sido una bendición para mi vida, a ver cómo va a estar. Porque a pesar del esfuerzo que hemos hecho, la palabra de Dios nos dice que Él le da fuerza al cansado, y así mismo lo hemos sentido. Sé que te han tirado como 10 de detalle. No. Porque hemos sentido la presencia de Dios a pesar del trabajo que hemos hecho. Y estoy muy contento porque he adquirido nuevas experiencias en el trabajo, he aprendido muchas cosas que Dios no ha dado la posibilidad de aprender. A pesar de que también en el trabajo y en todo, me ha dado una esposa también en estos meses. Bueno, me siento verdaderamente orgulloso porque realmente he aprendido aquí a trabajar y a relacionarme mejor con los hermanos aquí de la iglesia. Y hemos contribuido con una gran obra del Señor. Les deseo que los bendiga allá donde quiera que estén, en el nombre de Jesús, y bendiciones. Siempre para Dios y trabajar en este templo,
y le doy gracias a Dios por la visión que le dio y por el sacrificio y el esfuerzo que él ha hecho también para aportar lo que ha aportado para nosotros hacer lo que estamos haciendo para este pueblo, para que la vida de este pueblo sea salva. Por eso le doy gracias a Dios porque también he cogido experiencia en el trabajo que nunca había trabajado con este esfuerzo y este sacrificio que estoy trabajando en este lugar. Le doy gracias porque mientras trabajamos para Dios, todo lo que sea para Dios, en beneficio de Dios, todos le damos gracias por eso. Le han asignado allí, el hermano ha sacado un tiempo de su trabajo con el Estado y ha venido para acá a ayudar también a los hermanos de la brigada en la construcción. Gloria a Dios, con el gozo del Señor todo el tiempo. ¿Qué usted cree que pase en este templo el día de la inauguración? Creo que el poder de Dios se mueva bien, mucho el poder de Dios aquí en este lugar. De los 80, gracias a Dios que estamos viviendo aquí en los 80, y gracias a Dios que este templo, gracias a Dios se ha hecho el primer templo este para la gloria de Dios. La victoria del Señor.